I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Amigos, nos encontramos el día de hoy en un programa muy pero muy especial, sobre todo, así que les hacemos la cordial invitación para que puedan vernos el día de hoy. Y ya estamos en los ambientes de Bike, justamente estamos con una de las personas encargadas y él nos va a comentar acerca de esta gran novedad que ya se va aproximando, sobre todo en estas fechas, porque Bike es una empresa nueva que ha llegado recién a Bolivia y justamente ya lo tenemos acá en la Llacta cochabambina y también acá en Quillacollo. Señoras y señores, nos encontramos el día de hoy con Javier. Javier, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, Javier, coméntanos acerca de tu papel que desarrollas justamente en Bike, coméntanos las novedades que se vienen y todas las cosas que tiene Bike para ofrecer a toda la gente. Pues Bike recién ha llegado hace muy poco a Sudamérica, acaba de llegar hace 2-3 semanas a México, a Perú, a Chile también hace menos de un mes y recién está dándose a conocer y tiene que luchar pues con las principales marcas de toda la vida tradicionales, japonesas, americanas, europeas, y estamos en promoción de lanzamiento para que la gente pues conozca los vehículos y que pruebe que además de ser de origen chino pues son vehículos de alta calidad en este caso. Javier, coméntanos acerca de justamente el papel que tú desarrollas acá en Bike. Yo trabajo para Parisaca Motors, soy el encargado de lanzamiento y promoción de la marca Bike y para que, digamos, para promocionar esta marca y que la gente pues conozca y lo pruebe y hacer la apertura de las nuevas oficinas, que recién pues empezamos con 2 hace 2 meses y ya estamos a punto de abrir la 5ª oficina. Bueno, en realidad, ¿cuántas oficinas tenemos acá en Cochabamba y a nivel Bolivia, cuántas oficinas también se tiene y en qué departamentos estamos? Actualmente en Cochabamba, sobre todo y únicamente, estamos iniciando las obras en La Paz. Sí, en Cochabamba ya vamos casi por la 5ª oficina, la inauguración es el mes que viene en Avenida América, en el centro, y en Santa Cruz pues dentro de 2 meses o 3 estamos preparando pues la salida para la feria internacional o la feria de automóviles de allá. Por lo que sabemos, ustedes también estaban ya directamente promocionando aquí en la Feicobol Cochabamba, ¿verdad? Exacto, fue nuestra primera vez, recién estrenamos el stand para 5 años y para relanzar, digamos, nuestra principal marca, digamos, o nuestra especialidad que eran los minibuses hasta ahora y camioncitos de origen chino, pero ahora con la marca Bike pues ampliamos y tenemos que ofrecer mayor servicios técnicos y mayor cobertura. Perfecto. ¿Cómo es la aceptación del público, sobre todo? Porque al momento de escuchar, digamos, la palabra chino, digamos, dice la gente que tal vez no es de buena calidad y todo lo demás. Está siendo complicada. Por el momento la gente le gusta mucho el producto, los vehículos son muy bonitos, están muy bien acabados, a la gente pues sí que realmente les falta la confianza porque hay otras marcas que pues les ha costado y no lo han hecho tan bien y dependemos un poco también de la publicidad exterior en todo el mundo, de la marca Bike, que es una marca que recién hace 1 año y medio ha salido al exterior y se está dando a conocer pues a un ritmo muy rápido, incluso por ejemplo vehículos eléctricos, está compitiendo con los mejores del mundo, pero aquí en Sudamérica pues aún la cosa tardará unos años en llegar. Así que... Muy bien, perfecto. Y yo, bueno, más adelante ya en el transcurso del programa vamos a estar conociendo justamente los modelos que tenemos acá y nos vas a explicar uno por uno, ojalá que tengamos una excelente explicación para que así todos los amigos puedan ya animarse a venir acá y bueno, simplemente ya preguntar acerca de Bike, esta nueva marca que tenemos acá. Por supuesto, actualmente aquí yo tengo 3 modelos, me faltan 2, uno parecido a este, digamos, pero uno más cortito que es un hatchback, que no lo tenemos en otra oficina, y uno muy parecido al Jeep Wrangler que tiene que venir en cuestión de días, que también seguramente dará mucho que hablar porque es la copia y es una marca que allá en China se fabrica, trabajan con Jeep y es una copia parecida a Jeep. Bueno, perfecto. Aparte de eso tenemos maquinaria pesada también por allá, ¿eso también nos podría explicar, Javier? Sí, por supuesto, esto ha sido nuestros inicios, han sido la especialidad en los minibuses, en transporte de pasajeros y transporte interurbano, vehículos de carga de diferentes marcas, vehículos más grandes y más pequeños, y algunos pues colaboramos con Dayun, con Kama, con Higer, con Joy Long, SkyRover. Son marcas que algunas son conocidas y algunas recién pues la gente se está animando a comprar mucho porque al menos no se arruinan a los 2 primeros años y son pues con motores Toyota muchos o motores Mitsubishi, pues a la gente para uso diario le gustan, los trabajadores, transportistas, se están animando mucho, muchos créditos por ahora. Muy bien, perfecto. Más adelante, luego de la entrevista, vamos a estar conociendo todos los modelos que tenemos el día de hoy acá en Bike, así que sigan en compañía de Canal 29 TV Familia y tu programa de todas las tardes, Ritmo Latino, para todos ustedes.